Avec les deux colombiens. Oh, là à droite. Buenos días, mi gente, bienvenido a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, pues acaban de anunciar que Eldery Álvarez y Joe Smith acaban de llegar a un acuerdo para pelear para julio 16 por una eliminatoria para el título que Canelo Álvarez dejó vacante cuando le ganó a Koloflev y bajó de nuevo de peso de las 175 libras. Pues se acaba de anunciar que ellos van a estar peleando por un eliminatorio para por ese título, ellos dos. Ramírez pues también tenía esa oportunidad, pero él, Gilberto Ramírez, pero él pues como no cumplió con lo que le pidió la WBO, pues y no, básicamente no pudo estar en ese torneo, o no quiso estar en el torneo. Básicamente eso fue el resultado porque Top Rank pues fue que ganó la opción de pagando $350,000 para tener esa pelea en su lado. Y ustedes saben que Gilberto Ramírez y Top Rank ahora mismo no están de muy buenos términos, ya que pues, Gilberto quiere salirse de su contrato. Y creo yo que ya básicamente se ha salido de su contrato y ya no quiere hacer negocios con Top Rank. So, básicamente ahora Top Rank estando en control de todo eso, pues a Gilberto no le gustó eso mucho y decidió no hacer parte de eso. So, va a estar peleando Álvarez y Smith por el eliminatorio, y en el otro lado va a estar peleando dos rusos que se llaman Salomov, Salomov Bred, y el otro se llama Vaslov. Eso es lo único que dicen aquí en la noticia. So, él tiene un Vaslov tiene un récord de 45-3 con 26 knockouts, y Salomov tiene un récord de 25-1 y 19 knockouts. So, el que gane de ellos dos y el que gane de Álvarez y Smith Jr. pues van a estar peleando por el título de las 175 libras que dejó vacante Canelo Álvarez. So, eso pues un poquito de un update, ya que eso lleva ya meses. Si ustedes saben, lleva meses tratando de llegar a una solución, a ver quién va a poder tener ese título, ya que el título lleva vacante tanto tiempo. So, por lo menos ya tenemos un torneo ya establecido, ya tenemos los que van a estar compitiendo en ese torneo, y veremos a ver quién sale campeón de todo eso. Pero déjenme sus comentarios, sigan suscribiéndose, mi gente, sigan dándole like, compartan los videos, y como siempre, peace.